Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes unas compras que he realizado en la tienda Daiso, que como ya les he comentado antes, es la tienda de 100 yenes aquí en Japón, o del dólar, podría decirse así. Son cosas respecto a la temática del Sakura, que ya está muy de moda en este momento en las tiendas, ya que se acerca la primavera, al menos en esta parte del planeta, y pues han sacado cositas acerca de eso y aproveché en comprar algunas que realmente me gustaron y espero pues que a ustedes también les guste. ¿Ok? Empecemos. Primero conseguí este papel que tiene el diseño de Sakura, obviamente, es autoadhesivo, es bastante largo, tiene 90 por 45 centímetros y tiene estas líneas acá en la parte interna para poder cortarlo con más facilidad y que salga pues derechito, ¿no? Es para forrar algunas cosas, para manualidades, acá sale por ejemplo que están forrando una cajita y yo principalmente lo compré porque quiero forrar un cuadernito que es este de aquí. Este de aquí que se los mostré en una compra pasada ya. Quiero hacerme una especie de, no sé cómo se llama, si es una agenda o qué. Pero que en Japón está muy de moda el Hobonichi Techo, que es una especie de cuadernito en el que se grafica lo que se hizo en el día, ¿no? Ponen figuritas respecto a lo que hicieron hoy día, si fueron a un café, todo lo que sea. Ponen así figuritas, detallitos. Entonces eso es lo que quiero empezar a hacer, ¿no? Y me compré este cuaderno que tiene para poner la fecha. Y lo voy a forrar, como les comento, con este papel de Sakura que me pareció muy lindo. Luego compré un par de washi tapes, que son estos de aquí, este y este otro. Vienen dos en cada paquetito. Aquí vienen de florecitas. Viene uno delgado y un gruesito. El delgado es como de pétalos y el más grueso es de florecitas. Muy bonitos. Así. Y en cada uno vienen 6 metros. Está muy lindo. Y este otro, que también vienen dos, pero este trae un gatito en el washi tape grueso y en el más delgado trae unas florecitas. Está muy lindo también. Miren el perrito. Debe ser por el año del... Este es el año del perro según el horóscopo chino. Y está precioso. De ahí compré unos sets de cartas. Bueno, este set de acá primero les voy a mostrar que está muy lindo. Vienen los sobres
las hojitas y unos stickers para hacer los sobres. Miren, pues así, así son las hojas. Está muy lindo. Y luego compré este bloc con hojas con el diseño del Sakura. Esperen que lo voy a abrir para que la vean mejor. Es así, la parte de la portada es plástica y las hojitas son así. Muy lindas, la verdad. Todas son iguales, pero el diseño se me hizo muy delicado. Está precioso. Este bloc de hojas de carta no venía con sobres, así que tuve que comprar los sobres aparte y los sobres son estos. Vienen 10 sobres, también muy bonitos, con la temática del Sakura, obviamente. Lindos. De ahí compré unas notitas en forma de gatito, con hojitas con pétalos de Sakura, miren qué bonito. Este me encantó, me arrepentí de no haber comprado más porque está muy bonito. También había de perrito, pero no, el gato me encantó. Y por último, del Sakura compré unos stickers. Estos de aquí. Miren, hay florecitas de todos los tamaños. Hay grandes, medianitas, chiquititas. Hay pétalos, hay la flor completa, el Sakura blanco, el Sakura rosa. Muy lindo, realmente me encantó. Y trae varias florecitas. Acá dice Sakura. Bueno, amigos, como les comenté, estas son unas mini compritas. Y todo respecto a la temática del Sakura, porque la verdad, este año me encantó. Años anteriores he visto que también sacaban cositas del Sakura, pero no me animaba a comprar. Sin embargo, esta vez me gustó lo que vi, así que compré algunas cosas. Espero que el video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ya saben, un beso muy grande para todos y que tengan una muy linda semana. Dios los bendiga grandemente. Bye bye.